Hola, buenos días. Soy la consejera de Cultura del Cabildo Insular de Tenerife. Me acompaña aquí el señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de La Orotava, don Francisco Linares. Y aquí también tengo a mi izquierda a un maravilloso coreógrafo y bailarín, Rafa Méndez, de todo el mundo conocido. Ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, es un referente para nosotros en la isla de Tenerife, portuense de nacimiento, que ha desarrollado su actividad profesional tanto a nivel del territorio español como tanto su formación y actividad profesional en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia. Es una persona altamente formada, altamente cualificada a nivel del ballet y he de poner en valor y destacar que tenemos que estar muy agradecidos de que estos artistas maravillosos que nacen en nuestras Islas Canarias luego siempre cuentan con los bailarines, con los artistas de la isla para lanzar al exterior este talento que tenemos aquí. Rafa no se ha olvidado del talento que hay en Canarias y lo que ha hecho, y le agradezco muchísimo y enormemente que en el mes de septiembre se le ocurriera la estupendísima idea de hacer un casting allí en el Teobaldo Power para seleccionar a un maravilloso elenco de bailarines, de artistas que espectáculo que nos presenta, que va a tener lugar su presentación, Rafa, el 18 de enero, el próximo sábado, en el Auditorio Teobaldo Power. Ahí vamos a ver este talento canario que tenemos aquí. Busco gente de verdad, busco gente auténtica, busco gente con muchas ganas de volar y con muchas ganas de bailar. En Canarias no solo hay plátano, hay mucho más. Hay arte, simpatía, su gente, la belleza. La belleza es Canarias. Somos más grandes de lo que pensamos y yo busco eso. Busco gente con ganas, con fuerza, con energía, con ganas de darlo todo. Busco gente de verdad. I can remember being trapped inside of a negative environment that wouldn't allow me to dream, to the point that I had to set my mind free, to the point that I now dream so big, dreams dream about me. That means if you dreaming, you dream about me, but I'm no longer selfish, I now encourage you all to please dream bigger than me. I'ma take you back to the truck. Siento eufórico, literal. En plan, no me cabe más dentro de mí. Mi segunda lengua es el baile. Y yo creo que lo que no pude transmitir en mi casa con palabras a mis familiares ha sido en mi cuarto, bailando y dándome fuerza. Creo que puedo aportar al proyecto bastante creatividad y originalidad, porque mi estilo, la verdad, no se baila mucho y más aquí en Canarias. Este show es algo que me hacía mucha ilusión, trabajar en este espectáculo, porque la verdad, sobre todo, el hecho de poder expresarte tú mismo. Canarias es el paraíso. Todo el mundo lo dice y todos lo sabemos. Aquí el nivel de vida es brutal. Sí, es verdad que estamos un poco lejos de lo que serían las posibilidades, pero tenemos de todo. Para mí bailar me ha salvado de ser uno más en la sociedad, de no decir, pues saco buenas notas en el instituto, voy a estudiar medicina o arquitectura y dentro de 20 años verme en un sitio en el que no sea realmente feliz. Ahora mismo seguramente no siento que me haya salvado tanto, pero si no hubiese decidido bailar, dentro de unos años lo habría sentido. Bueno, para nosotros es un honor y una oportunidad, y permítanme ustedes que para mí es una emoción especial que
que Rafa por segunda vez haya optado de que en nuestra villa sea el sitio en el cual ponga en escena uno de los espectáculos que él hace. Concha ha hecho, creo que, una descripción exacta de lo que es Rafa. Rafa en la danza, en el baile, lo es todo. Pero aparte de eso, me ha demostrado con creces que es una persona humilde y una excelente persona. Y eso, pues, para mí es más importante todavía. Dándole oportunidad a los que no tienen nombre de que comiencen a tener nombre. Dándole opción a mucha gente joven de que tenga una puertita abierta donde normalmente la tienen cerrada casi siempre. Hacer arte, hacer baile, hacer música. En Canarias cuesta el doble y el triple que en cualquier otro lado. Porque aunque, como alguien dijo antes, por suerte tenemos una calidad de vida extraordinariamente buena, pero estamos a muchos kilómetros de casi todo. Por lo tanto, Rafa Méndez hay pocos, ¿eh? Y cuando sale un Rafa Méndez, tenemos que intentarlo aprovechar y rentabilizarlos todos. La parte pública estamos para lo que estamos, para intentar prestar ayuda y colaborar en todo lo que nosotros podamos. Cuando vino Rafa a hablar conmigo hace ya algún tiempo atrás y me sorprendió, pues, con esa nueva idea y de que, bueno, pues quería que en nuestra villa, porque aunque es portuense, tiene raíces de nuestra villa también, pues automáticamente le dije que sí. Tengo la gran suerte de ser alcalde, pero ser concejal de cultura. Yo siempre digo, soy primero concejal de cultura y alcalde luego. Por eso a los dos, gracias, Francisco, por la amistad que tenemos y por dar disponibilidad al teatro a todo el mundo. Me alegra mucho ver las imágenes, porque el Teobaldo Power para mí es un sitio muy especial, porque vi mi primer concierto allí, siempre lo digo, cuando era pequeñito y mi madre me tiraba para que no fuera al cantante que estaba en ese momento tocando, y es muy especial. Y Conchi, gracias por tu buen rollo, porque tienes una carita achuchable, porque tienes una cara de que cuando el primer día que la vi fue disponibilidad. Y eso tiene que ser la parte pública. Evidentemente, uno no puede llegar constantemente pidiendo, porque al final esto no se trata. Uno hace una cosa y lo que quiere es estar apoyado, y lo estoy. Por eso, gracias a los dos de corazón por el apoyo real y por esa disponibilidad, de verdad, al Cabildo y al Ayuntamiento de La Rotava. Pues mira, está muy interesante. Ellos son 5 bailarines, de los cuales todos van a hacer su pieza, donde todos tienen su mundo, su película interna y emocional, y al mismo tiempo pasarán desde el contemporáneo hasta ligeramente clásico, el breakdance, el experimental, el jazz funk. O sea, ellos hacen todos los bailes, absolutamente todos, y cada uno de ellos cuenta esa parte a nivel, digamos, danza, ¿no? Más conectada seguramente con la danza urbana, pero el caso de Sergio o Cora, que son bailarines con una preparación técnica impresionante, pues dan también esa parte de un poco de danza contemporánea y clásica. Y luego tenemos 2 cantantes, que es Huicho Torres, luego Mari Carmen, que es la sorpresa del espectáculo, que es la que coloca a Canarias, no solo plátano, porque no lo puedo, digamos que vamos a dejarlo ahí. Y luego Isaac, que es nuestro actor, que un poco sitúa a nivel de, con un gran monólogo escrito por la gran Antonia San Juan, que fue al llamar a Antonia, a otra canaria, para decirle: Antonia, ¿me puedes echar una mano? Esto por Instagram. Y me dice: espérate un momento. Y me lanza todo el texto. Quiero decir, esto es agradecimiento. Le digo, y yo me quedé muerto. Le digo: Antonia. Me dice: ¿qué te gusta? ¿Qué pasa? Le digo: no, me encanta. Y Isaac tiene este papelón, porque es un texto brillante, donde él coloca, después de todo este modernismo que nos vamos a encontrar en el Teobaldo Power, el momento, el texto de Antonio San Juan por Isaac. Bueno, pues supone una nueva oportunidad histórica de que un acto con una repercusión sociocultural, pienso yo, espectacularmente buena, con un artista como, bueno, es Rafa. Yo creo que Rafa Méndez no tiene, que a estas alturas, que demuestre nada, y que, bueno, haya querido que la villa sea el lugar, el sitio, el espacio físico en el cual arranque, supongo yo, un espectáculo que va a ser un auténtico éxito. Y para nosotros ha sido un honor
pues poder estar con él, sumar también, y bueno, en esa ruta que hemos marcado desde hace tiempo, que la villa sea pues uno de los lugares de encuentro de la cultura, no solamente de, esta, de la parte norte, sino que Canarias sea uno de los referentes históricos, y para nosotros, desde luego, es una cosa grande, una cosa que nos puede dar un eco también grande, y agradezco muchísimo que Rafa Méndez, una vez más, haya pensado en nuestra villa para que estrene un espectáculo exitoso, como completamente seguro estoy de que va a tener un transcurrir por España entera, como ya fue otro que hicimos hace unos cuantos años atrás.